Decir eso, mañana tienes casting. Casting para colmo. No puedo hacer casting. No, ¿qué casting de qué voy a hacer si no, no tengo guión? No, no tengo nada. Claro que sí. No tengo nada. Está bien tu guión. Ya, ya hablamos de ¿qué eso. ¿Qué voy a hacer? No. No está bien, corazón. Claro es que una sí. Mierda. Me da pena ese guión. No. Es un horror. No cierra nada. A mí me gusta. Bueno, me alegra mucho que te guste, corazón, te lo agradezco, pero a mí no me gusta, no puedo filmar algo que no me gusta. ¿Sabes lo que sufro cada toma tratando de hacer un guión que me caga este guión? ¿Por qué? ¿A quién le interesa hoy en día una historia de qué? Si a mí no me interesa, ¿por qué tengo que filmar eso? ¿Por qué me metí en esto? ¿Cómo llegué a esto? Ay, mi amor, está bien, guión, ya necesito lo hablamos. No está bien, corazón. ¿Por qué el tipo se vuelve gay? Está injustificado eso. ¿A qué viene no, que se distancie de su esposa? Si es para llenar el vacío. ¿Mm? Pues no lo armé, no lo llenó nunca, sigue completamente vacío. A ver, estás muy nervioso, necesitas descansar. ¿Mm? ¿Mm? Vamos a dormir. Vamos a dormir. Bueno, pero mañana me tengo que poner sí, aquí. Yo te despierto. ¿Me lo permite? Perdón, corazón. Hola, Raúl. Sí. Ajá. Sí, yo sé que el guión ya tendría que estar, pero todavía no lo tengo. Tenía uno, pero ahora estoy trabajando en otro. Sí, ya sé que el rodaje es en una semana. Bueno, no te preocupes, algo se me va a ocurrir. Ya todo está dicho, pero nada escrito. Todo está escrito, pero nada dicho. Lo dicho, escrito. Lo escrito, dicho. ¿Será posible que todo esté escrito? ¿Que alguien ya haya escrito lo que hago? Sería increíble que todo lo que veo esté escrito. Sería increíble. Y yo que no puedo escribir una sola línea de mi guión. Muy bien, Mauro. Vamos a terminar de ajustar tu graduación, ¿ok? Vamos a ver cómo vemos mejor. ¿Así? ¿O así? Con este, yo creo.
¿Qué? ¿Lo checamos otra vez? ¿Así? ¿O así? No, así, así está mejor. Muy bien, vamos a ponerlo. A ver aquí, ¿qué tal? Sí, así está bien. Bueno, pues no tiene nada, mi amigo. Exactamente, tenemos la misma grabación que antes. ¿En serio? ¿Pero cómo puede ser? Hace un momento estaba viendo borroso. No, no tenemos nada, exactamente tenemos la misma grabación, no hay ningún problema. Y dime, Mauro, ¿a qué te dedicas? Soy guionista. ¿Guionista? Oh, qué bueno, qué padre. A mí me gustan las novelas, los programas. Bueno, yo en realidad soy más bien guionista de cine. Guionista de cine, entonces escriben bastante, escriben mucho. Sí, cuando se me ocurre sobre qué. ¿Y a qué horas escribes? ¿A qué horas te da tiempo? Puede ser a cualquier hora, en el día, en la noche. ¿En la noche? Pues se desvela mucho, se... ¿A veces sí? Bueno, yo creo que va por ahí. Nos enfocamos más a que sea cansancio o estrés. Porque de lo demás no hay nada, no hay problema. Está bien. Ahora que lo mencionas, sí, tiene sentido porque... Últimamente he estado bastante presionado, de hecho, no se me ocurre ni puta idea de qué escribir. ¿Qué dermos tan singulares tiene, doctor? Bueno, pero no soy doctor. Soy oftalmóloga. ¿Ves bien?